El equipo absoluto ha terminado su participación en la fase de ascenso disputada en Portugalete en octava posición tras perder sus dos encuentros disputados en el día de ayer, en el de la mañana por 9-5 frente al Ciudad de La Palma y el de la tarde por 12-8 frente al conjunto de Bidasoa. Pese a que los resultados no han acompañado durante todo el campeonato, el club ha felicitado públicamente a todo el equipo por la gran temporada realizada, cerrando su participación en esta fase de ascenso, donde han mostrado un buen nivel de juego. En especial, celebran y felicitan que el capitán Aurelio Pérez haya sido el tercer máximo goleador de la fase con 13 goles.